El novelista Hugh Walcott dijo una vez: la más maravillosa de todas las cosas en la vida es el descubrimiento de otro ser humano con quien la relación tiene una profundidad, belleza y alegría cada vez mayores a la medida que aumentan los años. Esta progresividad interna del amor entre dos seres humanos es una cosa maravillosa. No se puede encontrar buscándolo, deseándolo apasionadamente. Es una especie de accidente divino y la más maravillosa de todas las cosas del mundo. Ingrid y Miguel, nos han invitado a nosotros y nosotras para estar aquí con ellos y ser testigos de este momento tan especial para la vida de ellos. Esta ceremonia no marca ni un comienzo ni un final en su relación, sino un paso en un proceso continuo de cambio y crecimiento. Así es que les pregunto a Ingrid y a Miguel. Les pido ahora, en presencia de todas las personas que están aquí reunidas, que declaren su intención para unirse entre sí. Ingrid, ¿deseas que Miguel sea tu esposo para que vivan juntos en matrimonio? ¿Lo amarás, lo consolarás, lo honrarás y lo cuidarás en tiempo de enfermedad y de salud, y le serás fiel a él siempre que ambos vivan y se amen? Sí, lo haré. Sí. Miguel, te hago la misma pregunta. ¿Deseas que Ingrid sea tu esposa para que vivan juntos en matrimonio? ¿La amarás, la consolarás, la honrarás y la cuidarás en tiempo de enfermedad y de salud, y serás fiel a ella mientras ambos vivan y se amen? Sí, lo haré. Muy bien. Esa es la declaración de la intención, de que ustedes no están aquí obligados, sino por su propia intención. Ahora, Ingrid y Miguel están felices de que sus amigos y sus familiares estén aquí apoyándolos en el día de hoy. ¿Verdad que sí? Sí. Ellos aprecian el apoyo de su familia y amigos, y ahora les gustaría pedirle a todos ustedes que compartan su apoyo continuo mientras cambian o combinan ellos sus vidas. Y les pregunto a ustedes, todos los que están aquí presentes, ustedes que han cuidado y amado a estas dos personas, ¿le da la bendición a su unión y a su hogar? Repitan, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Miren el apoyo que tienen ustedes, no están solos. Ingrid, yo le voy a pedir a Ingrid y a Miguel ahora que juntos se miren el uno al otro. ¿Sí? Muy bien. Se unan sus manos, porque vamos ahora a compartir los votos. Ustedes tienen ya la bendición de su familia y de sus amigos, y les invito ahora a unirse bien sus manos y mirarse de frente mientras repiten estos votos. Ahora le pido a Miguel, mirándola a ella, le quitas lo que digo. Ingrid, te tomo como eres. Te tomo como eres. Amando quien eres ahora y en lo que aún no te has convertido. Amando quien eres ahora y en lo que aún no te has convertido. Prometo de hoy en adelante. Prometo de hoy en adelante. Estar agradecido. Estar agradecido. Por nuestro amor. Nuestro amor y nuestra vida. Y nuestra vida. Prometo ser generoso. Prometo ser generoso. Con mi tiempo. Mi tiempo. Mi energía. Mi energía. Y mi afecto. Mi afecto. Ser paciente contigo. Ser paciente contigo. Y conmigo mismo. Conmigo mismo. Para llenar nuestra vida.
llenar nuestra vida de aventuras, y nuestro hogar, de la risa. Este es mi voto solemne. Este es mi voto solemne. Ahora, Ingrid, no te preocupes. Poquito a poquito. Mirándolo, Miguel, te tomo como eres. Amando quien eres ahora. Y en lo que aún no te has convertido. Prometo desde hoy en adelante estar agradecida por nuestro amor y nuestra vida. Ser generosa con mi tiempo, mi energía y mi afecto. Ser paciente contigo y conmigo misma. Para llegar nuestra, para llenar nuestras vidas de aventuras, en nuestro hogar, de la risa. Este es mi voto solemne. Qué risa, buena. Esa risa es buena. Aquí estamos todos contentos. Miguel, te pregunto. ¿Tomas a Ingrid como tu esposa? Sí. Lo acepto. Lo acepto. Ingrid, te pregunto. ¿Tomas a Miguel como tu esposo? Sí. Sí, lo acepto. Muy bien. ¿Y quién tiene los anillos? La mamita. Aquí están los anillos. ¿Me puedo ayudar? Muy bien. Ok, tú tomas el de ella. Me equivoqué. Y ya toma el tuyo. Así. Muy bien. Los anillos de bodas son un símbolo, enséñalo. Los anillos de bodas son un símbolo de su promesa el uno para el otro. El anillo es un círculo interrumpido e interminable. Es un símbolo de su amor comprometido e interminable. Ahora, Miguel, cuando coloques el anillo en el dedo de Ingrid, repite estas palabras. Con este anillo. Con este anillo. De esposo. De esposo. Ingrid, mientras colocas este anillo en el dedo de Miguel, repite estas palabras. Con este anillo. Con este anillo. En la otra mano. Sí. Con este anillo. Con este anillo. Te desposo. Te desposo. ¡Qué alegría! ¡Den un aplauso! ¡Den un aplauso! ¡Todavía, Miguel! Oye, no se apresure. La pastora va a salir corriendo de aquí. Este es mío ya. Oiga, que eso lo compré yo. Que el amor que nos ha unido continúe creciendo. Siempre la compró ya. Creciendo sus vidas. Trayendo paz e inspiración para cada uno de ustedes y para todas las personas que le conocen. Que encuentren con valor cualquier problema que surja y que les desafíe. Que encuentren con fuerza cualquier problema que puedan encontrar. Y que su matrimonio sea de una profundidad y significado cada vez mayor por la comprensión y el amor que se dan mutuamente. Bueno, yo les pregunté si se aceptaban y dijeron que sí. También intercambiaron los votos y se prometieron amor mutuamente. Entregaron sus anillos y yo creo que ya es momento de declararles. Ingrid y Miguel,
por el poder de su amor y compromiso mutuo, y por el poder conferido a mí, ahora les declaro marido y mujer con mucha risa y alegría. ¿Puede sellar esta unión? Ahora sí. Yo sí, yo no. Ay, pobrecito. La voy a guardar para tu boda. Para la próxima. Bótala.